Adelante, buenos días, Andrea. Muy buenos días, feliz y bendecido día para todos. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante y es el tema del bullying o el acoso escolar. La semana pasada el Senado aprobó un proyecto que prohíbe el acoso, ¿cierto? En el marco de la ley 136.03 en el artículo 2. Entonces es muy interesante hablar de este tipo de cosas. ¿Por qué? Primero, porque es un fenómeno que viene en aumento, ¿sí? No tenemos tantas investigaciones abarcadoras al respecto. Sabemos que de por sí en República Dominicana tenemos un déficit, ¿no? Con este aspecto de la investigación y mucho más si hablamos de la investigación socioeducativa. Pero tenemos indicadores, por ejemplo, que las PISA 2018 hablaba de que más del 40% de los estudiantes dominicanos han sufrido situaciones de bullying y otras investigaciones más recientes nos hablan de que el 25% de los estudiantes han sufrido situaciones permanentes, continuas de bullying. Entonces, esto es muy importante, ¿sí? Hablarlo. Si bien es cierto de una tendencia mundial, desafortunadamente las manifestaciones de violencia en todas sus aristas, en la mayoría de nuestra sociedad y especialmente en nuestras sociedades occidentales han ido en aumento, es muy importante revisar lo que ocurre con nuestros niños y nuestros jóvenes, porque entonces son los valores que estamos cultivando en las nuevas generaciones. ¿No? Entonces, cuando estamos en situaciones de bullying y ciberbullying, ¿sí? Porque también recordemos que esta es otra modalidad y es el acoso que se da hacia una persona, la burla, el daño emocional que se da haciendo uso hoy en día de las redes sociales, lo cual amplifica mucho más el alcance y por tanto también las consecuencias emocionales que tiene para una persona, ¿sí? Entonces, en este proyecto se habla de la importancia de la denuncia, se habla de la importancia de que toda persona que tenga conocimiento, ¿sí? Otros estudiantes, padres, desde luego los mismos involucrados, los docentes, la parte administrativa, los planteles educativos, tienen la responsabilidad de denunciar. A mí me parece excelente que existan medidas reales, ¿sí? Porque una cosa es lo que pasa en papel y otra cosa es lo que de verdad ocurre en el día a día de nuestras instituciones educativas públicas y privadas. Parece maravilloso que haya medidas coercitivas, que ya cuando se presente tan haya consecuencias y se haga una intervención tanto desde el ámbito familiar, el ámbito psicológico de apoyo a las víctimas, a los victimarios, al sistema familiar, a la institución educativa y también repercusiones de tipo legal, si es del caso, según las características de la situación que se esté viviendo. Pero también es muy importante que pensemos en la prevención de las cosas. La ciencia nos ha hablado que es mucho más eficiente trabajar en promoción que incluso en prevención, o sea, ¿qué tenemos que estar haciendo? Trabajar en promoción de buen trato, promoción de convivencia escolar. Y tengo que decir con tristeza que son muy pocos los proyectos, tanto de investigación de tipo descriptivo, no experimental, como de investigación que incluya esa parte de intervención. Es decir, no solamente diagnosticar lo que está ocurriendo, sino crear programas para la promoción del buen trato, la promoción de la convivencia escolar, que por ende lleva una prevención del bullying, y después una evaluación del impacto, de la eficacia y la eficiencia de estos proyectos. No tenemos fondos para esto. Hay que decirlo, las instituciones educativas superiores, las universidades, tienen unos fondos irrisorios, institucionales internos irrisorios, realmente, que no solamente es poco estimulante para los investigadores, sino que los deja
prácticamente sin recursos para el trabajo de campo, ¿sí? Y cuando hablamos de los fondos también que hay de manera externa, que tienen otras instituciones, el INAFOCAN, el IDEICI, son fondos muy, pero muy pequeños que no permiten realizar una investigación del tipo que necesita República Dominicana con estos altos índices de prevalencia del bullying. Les cuento que esta servidora incluso presentó una interesantísima propuesta junto con un equipo maravilloso del Infodosu de profesionales, la doctora Rosaura Gutiérrez, el doctor también José, olvido su apellido en este momento, experto en el área de matemáticas y convivencia escolar, con asesores internacionales que están haciendo procesos maravillosos en otros países latinoamericanos para el Fondo de Investigación Nacional, para Fondo SIP, pero no era una línea de interés específica en la convocatoria. Sí, por eso fue desestimado, no porque fuera un proyecto que quizás careciera de algunas dificultades metodológicas. Entonces, ¿cuál es el llamado que quiero hacer? A nivel macro, en términos de nuestras autoridades, que tengan claridad, que desde luego que es importante legislar y sobre todo crear los mecanismos para que esto que está escrito de verdad sea una realidad en el día a día de nuestras instituciones educativas. Pero también es muy importante crear proyectos y no al ojo por ciento, sino basados en la investigación para conocer el impacto que tengan y replicarlo desde un enfoque de promoción del buen trato. Entonces, allí he llamado a que se abra una convocatoria. No sé si es de la MESI, no sé si es del Fondo SI, no sé si es de la institución que consideren pertinente, con fondos reales, amplios, que permita hacer un buen proyecto que responda a esta necesidad. Ojo, los seres humanos trasladamos nuestros comportamientos, creamos modelos. El que probablemente sea agresivo en la institución educativa va a seguirlo haciendo en otros escenarios. Son personas que van a tener esta tendencia de agredir a otro ser humano emocional y físicamente hablando. Entonces no podemos permitir que desde tempranas edades se den cabida a esto como una práctica normal. ¿Sí? Tenemos que hacer unas intervenciones pero eficaces, basadas en la evidencia científica y saber qué funciona y qué no funciona en la República Dominicana, porque como país tenemos unas particularidades culturales, unos marcos de creencias, un sistema educativo, o sea, particular, diferente a cualquier otro país, incluso cualquier otro país latinoamericano, ¿sí? Entonces, esas particularidades son importantes. Segundo, mientras se toman estas medidas macro, hacer un llamado a nivel de las instituciones, a nivel de los rectores, directivos, coordinadores y desde luego a mis queridos colegas, psicólogos y orientadores, a que trabajemos desde un enfoque positivo, porque está demostrado que muchas veces cuando lo trabajamos así de prevención, en vez de ayudar a solucionar el problema, lo empeoramos, porque legitimamos en el discurso que sí que somos una cultura violenta, que sí que está bien burlarse del otro, ¿sí? Nosotros a veces confundimos ciertas prácticas culturales con la violencia. Ojo, en todo acto donde el otro se sienta herido, hay un acto de violencia, ¿sí? Yo sé que, todo, que a veces decimos, ah, no, pero es que a mí también me pusieron apodos en el colegio, a mí también me decían la negra, el gordo, el flaco, el tuerto, el... No, es que ese no es el punto. El punto es el efecto que tienen esas palabras en los seres humanos y que nos acostumbremos a tener una pauta de construcción de relaciones basada en el respeto.
en la prudencia, en la empatía, en pensar cómo se siente tu ser humano cuando yo me burlo, cuando yo le digo de esta manera y mucho más, tanto en el bullying a nivel psicológico como a nivel físico y también en medios digitales, ¿no? Entonces, esto es supremamente importante. Entonces, ese llamado a atención de que se capaciten las instituciones en cómo trabajar este tema de la promoción de la sana convivencia y empecemos a ejecutar, porque recordemos que de pequeñas semillas, de pequeños actos, pero que sean constantes en las instituciones, vamos a ir logrando un cambio en la construcción de las relaciones, de la convivencia. Y si esto es así realmente, podríamos ayudar a tener a corto, mediano y largo plazo una disminución en la violencia social, porque es que le enseñaríamos a nuestros chicos cómo gestionar las emociones, cómo no agredir al otro, cómo no llevarse del impulso, cómo ser tolerantes, cómo ser respetuosos, cómo mantener una comunicación efectiva, cómo solucionar problemas, cómo respetar la diversidad y la diferencia. ¿Sí? Entonces, esto es fundamental. Y desde luego, un llamado de atención a los padres. Nosotros no podemos dejar todo en manos de los otros, la educación de nuestros hijos, como si fuera únicamente obligación del Estado, de los maestros. No. Esos niños, esas niñas, esos jóvenes son responsabilidad en primer lugar nuestra. Por tanto, como familia, tenemos que estar vigilantes, orientar y dar las sanciones de lugar. Ojo, padres de familia que se den cuenta que sus hijos tienen esos comportamientos agresivos, de burla, que de una u otra manera pueden lastimar a otro, tomen ustedes las medidas de lugar. Son los primeros que tienen la obligación moral y legal, en este caso, de hacerlo. Y desde luego también los padres que vemos que los hijos desafortunadamente están siendo lastimados en las instituciones educativas, busquemos ayuda profesional porque estos niños necesitan ayuda de un profesional de la psicología que esté realmente acreditado. No un coaching. No, un profesional de la psicología que cuente con toda su documentación, su colegiatura, su exequátur, que tenga realmente la preparación para trabajar con su hijo, su hija. Acudir a la institución educativa, porque es muy importante entender que no solamente recibiendo terapia ya se va a solucionar, sino que tiene que haber un abordaje en la institución. Y la institución tiene la obligación legal de dar respuesta y tomar medidas, porque solo terapia no va a funcionar si nos necesitamos un cambio en el entorno para que este niño vuelva a su estado de equilibrio emocional y percepción de bienestar. Así que ya saben, el compromiso es de todos nosotros por el buen trato y por una sociedad donde haya menos violencia y más respeto de los unos por los otros. Bien, gracias, muchas gracias a la doctora Manjarré, nuestra psicóloga desde Colombia, por este interesante tema sobre el bullying, algo que hay que tomar mucho en cuenta y hay que darle seguimiento, sobre todo los padres y esas cosas.